conducta inmoral, nosotros lo vamos a censurar moralmente y lo vamos a echar. Si usted comete una estupidez, nosotros lo vamos a censurar y le vamos a... Pero que seamos nosotros, porque no, de lo contrario, todos los partidos van a ser otros. Porque los otros lo van a hacer, digo, los demás no regalan nada. No, pero lo que pasa es que aquí, por ejemplo, el Foro Vallejo está tomando algunas medidas que yo creo que son inteligentes de acuerdo a su tradición. Por ejemplo, ahí están abriendo una escuela de cuadros, digo, que van a abrir todo un curso... con figuras del partido para hablar de política mundial, política interna, formación de cuadros. Me parece perfectamente adecuado. Digo, perfectamente adecuado como estrategia, no solo como estrategia interna, como estrategia pública, hacia afuera, más allá de lo que resulte de eso, que sea una gran cosa o no. Digo, medidas que tiendan a presentar cosas positivas. ¿Por qué? Porque están criticando por violentismo, por falta de planes, por falta de participación, por una cantidad de cosas al Frente Amplio, al Encuentro Progresista, y están tomando una medida que aparece frente a la opinión pública, por lo menos como más destemplada que la de los otros, con lo cual pierde. Y los recursos históricos que tiene que tener el Foro Vallejo son otros. Incluso las propias figuras que están ocupando sus palabras en denostar y en cambiar insultos y en agitar fantasmas, son gente con una preparación mucho más alta como que para estar simplemente llamándole al Frente Amplio con calificativos que nadie se puede creer. Nadie puede creer que el Frente Amplio está oscilando entre el plan de Hitler, el de Mussolini y el de Fujimori. El que dice eso se deslegitima a él mismo. Entonces, claro, me parece que no tiene sentido. En realidad, ni Hitler, ni Mussolini, ni Fujimori anunciaron, digamos, probablemente sabían lo que iban a hacer cuando llegaron al gobierno. No, de acuerdo, no, algunos sabían, Hitler sabía bastante. Hitler sabía. Y Mussolini sabía bastante también. Alan García no. Yo quisiera, bueno, yo quiero presentar un matiz acá. Es decir, yo decía que parece que los dos están, el Foro y el Frente, están los dos haciendo cosas para no ganar, a pesar de que tienen la mejor chance de ganar, ¿no? El Frente, que si quisiera, crecería sin hacer nada. Es que ya creció, ese tema creció y va a seguir creciendo sin hacer nada. Pero increíblemente, últimamente, se ha radicalizado, a mi juicio de una manera inexplicable, con mensajes que por lo menos ayudan a lo que no necesita. Es decir, ayuda a crecer hacia la izquierda. ¿Y para qué quiere crecer a la izquierda? Ya tiene toda la izquierda. Es decir, lo único que puede hacer el Frente Amplio es crecer hacia el centro. Y se radicaliza. ¿Por qué se radicaliza? Es decir, tengo los ejemplos. La carta de los 12 senadores del Frente Amplio es un ejemplo claro de radicalización. Los escraches nunca condenados con énfasis por la dirección del Frente. Las ocupaciones de los liceos defendidas y promovidas en algunos casos por el Frente. No. Y ahora, últimamente, sí. Es así, en el Senado hubo una gran discusión sobre ese tema. La última gira política de Baje que se ha anunciado es a visitar a un dictador, Fidel Castro, a otro dictador, Hugo Chávez, y a un presidente elegido por el pueblo que es Fox. Es decir, la gira es con dos dictadores y un presidente democrático. Eso para mí es tirarse tierra encima por parte del Frente. No lo entiendo. No entiendo esa estrategia de radicalización. Creo que va en contra de su propio beneficio. A su vez, por el otro lado, el Foro Vallejo observa con una tranquilidad que a mí me asombra cómo se va erosionando un capital que tenía en materia de probidad en el manejo de los asuntos públicos. Es decir, durante los dos gobiernos de Sanguinetti, el tema de la corrupción no existió. No existió. Absolutamente correcto. Y hoy no pasa un mes sin que salte alguna denuncia o algún hecho que se refiere a eso. Salimos de salud pública y entramos en el Ministerio de Turismo. Salimos del Ministerio de Turismo y entramos en el Banco Hipotecario de Noacha. Salimos del Banco Hipotecario de Noacha y entramos en la Intendencia de Canelones. Salimos de la Intendencia de Canelones y entramos en el Banco Hipotecario de Lauzarot. De nunca acabar, es decir, y cómo el foro, mira eso con aparente tranquilidad. Quizá eso explique un poco también la reacción y la acusación, eso es lo que decíamos, el enfrentamiento, la confrontación, en vez de plantear concretamente, bueno, mi proyecto es mi postura es mi programa es para decir, un diálogo de verdad. Es decir, lo que se prefiere es tirarse cuetitos. Yo en un libro mío de cultura política termino el libro diciendo que en realidad las fracciones en Uruguay obran contra de ellas mismas, y si gana el otro es porque se equivocó menos o aprovechó más, pero nadie hace las cosas correctamente para sí. En el caso del Frente, yo no creo que esté haciendo las cosas mal.
mal del punto de vista político. Uno podrá criticar la estrategia del punto de vista de cargar las cintas demasiado en cosas morales de las cuales hay más sospecha que evidencia, pero son parte del juego político, como decía Daniel, que nos guste o no tenemos que aceptar. Sin embargo, creo que la estrategia en total del Frente está cubriendo un espectro de gente muy grande, y aunque yo creo, como vos decís, Claudio, que el Frente crecería solo por derivación de la situación global, que la gente acusa, digo, con razón o sin razón, al establishment de lo que está pasando, tenga culpa o no, crecería solo, como decís vos, tiene que mantener una actitud en varios frentes de fuerza política activa. Que está haciendo caso a que hay que proponer, que está haciendo caso a que hay que ampliar el centro, y que está progresando una discusión interna en la cual internamente algunos se dan el gusto de decir una cosita por allá, otros ponen una mecha por el otro lado, y entonces mantiene una interna activa sin que haya una cosa demasiado monolítica en el frente externo que los haga blanco decir, bueno, estamos haciendo solo una cosa. Entonces, hay una serie de cosas. Sale Tabaré Vázquez, grita el otro. Pero, hay cosas que pero pasan. Toda radicalización perjudica cualquier estrategia de crecimiento del Frente. De acuerdo, pero en lo... Entonces, ¿por qué lo está dejando crecer a los radicales? En los liceos, No, pero eso está... No. Eso tiene nada que ver con el Frente. Sí, tiene que ver. ¿Cómo no va a tener que ver? Son las manijas que hay ahí abajo, por favor. Claro que tiene que ver. Por lo menos por omisión tiene que ver. No, omisión. Dejamos el tema por aquí. Tiene nada que ver con el Codicen. No. Y ya seguimos en la tertulia en perspectiva. Que también en la...